seguimos con nuestros talleres para Navidad, preparando cositas para ya recibir la Navidad. En esta ocasión vamos a aprender a hacer una panera o bombonera, como lo están viendo aquí en la mesa. Va simplemente con tres círculos y dos automáticos. Vamos a unir así y ¡tadán! ¿Qué obtenemos? ¡Mira qué bonita! Ya podemos aquí rellenar lo que queramos, bien el pan o bombones. Así es que si quieres sorprender a tus invitados con cosas diferentes hechas por ti, continúa viendo el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestra panera navideña va a ser fieltro de dos colores, cintas que tengamos en casa para aprovechar cualquier estilo, un tipo crinolina así, y también unos automáticos, ¿vale? Eso es lo que vamos a necesitar. En el fieltro vamos a cortar tres círculos, dos del mismo color y uno diferente. El diferente va a ir en el centro y los dos irá uno a un extremo y el otro. El diámetro, el tamaño del círculo, yo le he cortado de 35 por 35. Ese será el diámetro del círculo. Una vez cortados los tres círculos, vamos en cada círculo vamos a pegar la cinta. Coseremos todo alrededor en los tres círculos, ¿vale? Ahora ponemos los dos más, cosemos y ya vemos el siguiente paso. Ya tenemos cosido aquí nuestros tres círculos, todo alrededor la cinta. Ahora el siguiente paso, vamos a coger en el círculo verde y vamos a dividir en seis partes. ¿Cómo hacemos? Pues lo vamos a coger, esto lo dividimos en la mitad, le ponemos en la mitad y señalamos el punto medio, el punto medio. Medimos cuánto hace esto alrededor, cuánto nos queda, en este caso tengo 51. 51 dividido para 3 me sale a 17. 17, vamos a medir 17 centímetros, señalo 17, mido 17, señalo, ya tenemos 1, 2, 3. Lo mismo haremos al otro lado, medimos 17, 17, y ya tenemos los puntos. Señalo el punto medio, en la mitad de esto de aquí es 34, la mitad 17. Señalo el punto medio, la cruz en la mitad. Teniendo esto ya señalado aquí, vamos a unir con la regla. Unimos todos los puntos. Unimos aquí con una tiza que luego se sale. Unimos los tres rayas y hemos dividido el círculo en seis partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Este, ahora en la roja vamos, la otra verde se queda sin nada, en la roja, en la que va en el centro, vamos a hacer lo mismo, igual mido esto en la mitad, señalo aquí la mitad y lo mismo, 17, 17, señalamos 17 y 17. ¿Vale? Ya tengo ya aquí señalado. Una vez que tengo esto así, vamos a hacer de unir, pero en este rojo no lo vamos a unir todo hasta así como en la otra lo que hicimos, sino solamente vamos a señalar 5 centímetros. 5 centímetros, solo 5. ¿Vale? A todos señalamos 5, 5 centímetros. O sea, uno esto aquí, 5 centímetros, señalo 5, vale, aquí en el centro lo mismo, 5, 5, hasta aquí y hasta aquí, y aquí igual, 1, 5, 5, vale, aquí tenemos 5, así tendremos igual, solo 5 centímetros porque es lo que vamos a coser, vale. Entonces, siguiente paso, ahora voy a coger este azul encima del rojo, porque el rojo quedará en la mitad, así, el verde abajo, el rojo en la mitad y esto. Entonces retiro el de abajo y me quedo con estos dos. Importante, ahora yo voy a coser lo que es aquí todo entero, así las tres rayas, pero no voy a coser justo encima haciendo coincidir esto, no, vamos a hacer a la mitad de esto. O sea, yo mido aquí cuánto hace la mitad de 17, serían 8 y medio, voy a señalar la mitad, 8 y medio,
¿vale? La mitad, vamos a señalar todos un poco la mitad de 8,5, la mitad de todo esto, 8,5, ¿vale? Entonces, ¿para qué hago yo eso la mitad? Porque yo voy a centrar esto en la mitad, ¿vale? Vamos a coger y vamos a poner aquí, en la mitad. Entonces, ya lo estamos viendo, que aquí no estoy, esta es la mitad del círculo con la mitad del círculo, pero yo voy a poner esto a la cuarta parte, aquí la mitad. Entonces vamos a coser entero esto aquí, ¿vale? Que estas me quede libre en la mitad, la señal esta en la mitad, ya lo estamos viendo, esto en la mitad, tengo que hacer coincidir esto aquí, que quede todo igual, en la mitad, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte, a unir estos dos. Bueno, ya lo tenemos aquí cosido, ya las cuatro líneas, ¿vale? Está aquí cosido en la parte verde con la roja. Y como pueden ver, esto queda en la mitad, lo que señalamos aquí. O si no tengo señalado, ahora mido esto y divido en la mitad y señalo. Pero como ya lo habíamos señalado, esto tiene que quedar en la mitad. Ya lo estamos viendo que queda este en la mitad, la línea que señalamos hacia adentro, en la mitad de esto. Ahora, una vez que está así, cojo el otro verde, también así por el derecho, vamos a poner y ahora vamos a coser justo por la señal que hemos hecho, los 5 centímetros, de aquí hasta aquí, todos los 6 puntos, de aquí, de la esquina, hasta los 5 centímetros. Cosemos juntos, ponemos un alfiler, ponemos alfileres para que no se nos mueva y que nos pueda quedar para coser todos los 6 puntos, ¿vale? Ponemos alfiler y ahora vamos a coser aquí, solo este punto, de aquí hasta aquí, a los 5 centímetros, ¿vale? Venga, ahora cosemos. Ya tenemos cosido aquí ya las tres piezas juntas, como pueden ver. El primero en tres líneas, aquí el segundo, el rojo con el verde, apenas 5 centímetros, está cosido ya, 6 puntos en la parte de atrás, ¿vale? Una vez que está hecho esto, voy a coger cualquier lado, cualquier zona, aquí en de esta, vamos a señalar la mitad, para poner lo que es los automáticos, ¿vale? Vamos a poner dos automáticos de estos normales, dos automáticos, colocaremos. Voy a señalar en esta, digo, de esta línea a esta línea, la mitad. Señalo la mitad. Aquí va a ir lo que es dos juntos, aquí la hembra, ¿vale? Aquí los automáticos, la hembra. Y saltamos uno. Salto un, este número 1, 2, salto 1 y en el tercero voy a señalar la mitad. Ahí voy a poner el otro 1. Y ahora voy por este lado, lo mismo, salto 1 y en este, en el tercero, señalo la mitad. La mitad de 17, 8,5, ¿vale? Ahora, y en este lo vamos a colocar este, porque esto va a hacer que cerremos y demos forma a nuestra panera, ¿vale? Ahora cosemos, cogemos aguja e hilo y lo vamos a coser. Pegamos normalmente como se cose un automático. Ahora ya le hemos cosido los automáticos, los dos automáticos, dos juntos aquí, el hembra y los dos machos aquí en el otro extremo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ya unir esto, uno aquí y el otro con el otro extremo. Y miren qué bonito que se forma. Es precioso, queda una tipo flor. Aquí ya podemos poner cosas, aquí lo que va a ser para el pan. Hemos hecho para nuestro centro de mesa para colocar el pan. Pues si te gustó, no te olvides de suscribirte, síguenos en nuestras redes sociales y vamos a continuar haciendo más cositas prácticas para seguir avanzando. Adiós.